Caravaggio solo firmó un cuadro, el de un hombre condenado de cuya garganta sajada fluye la sangre. Nos dejó tres autorretratos. Uno de ellos cuando era un joven pálido y demacrado, consumido por la malaria. Otro a los 30 años, como si fuera testigo de un asesinato. Y el tercero ya en los últimos días de su corta vida, donde se representa como un gigante espantado y decapitado. De Milán a Roma, de Génova a Nápoles, de Sicilia a Malta, frecuentó los salones de los palacios más principescos y las cárceles, en una vida de aventura que finalizó en drama. Pero por encima de todo, en las dos décadas anteriores y posteriores al 1600, pintó una serie de obras maestras que cambiarían la historia del arte. Con Caravaggio ya no somos espectadores, somos testigos oculares de la acción que está teniendo lugar ante nosotros, acción que nos implica directamente. Milán 1571. Según los estudios más recientes, este es el año y el lugar de nacimiento del pintor. Al igual que la serpiente del escudo de armas del castillo, el poder del ducado de los Sforza se ha venido abajo. Tras muchas batallas, España domina las tierras de Lombardía. Milán pasa a ser una colonia del imperio de Carlos V y, posteriormente, de su hijo, Felipe II. En el castillo, convertido en cuartel, aquellas espléndidas fiestas cortesanas ofrecidas por Leonardo para Ludovico el Moro son un recuerdo lejano. Los baluartes y las murallas parecen representar el dominio militar sobre toda la ciudad. Rodeada por los poderosos muros españoles, Milán ya no es una ciudad-estado y pasa a ser administrada por un gobernador asignado por Madrid. El nombre real de Caravaggio era Michelangelo Merisi. Su padre, Fermo Merisi, era el administrador de las propiedades del Marquesado de Caravaggio, una ciudad en la provincia de Bérgamo. Esto explica por qué el pintor fue conocido por ese sobrenombre. Muchos miembros de la familia Merisi eran clérigos y, por tanto, estaban influidos por las actividades pastorales y religiosas de San Carlos Borromeo. Rememorando a San Ambrosio, Borromeo interpreta el papel de arzobispo de Milán, tanto espiritualmente como en actitudes estrictamente terrenales. Tras el Concilio de Trento, Borromeo está fuertemente implicado en la renovación de la fe religiosa, pero también es políticamente activo y contrario al gobernador de España. El altar y el púlpito de la catedral, renovados siguiendo las normas que se dictaron durante la contrarreforma con respecto al arte religioso y que el propio Borromeo propuso, son las señas de identidad culturales y morales de la ciudad. Posteriormente, en 1576, San Carlos Borromeo jugó un papel fundamental durante la tragedia de la plaga. La plaga tiene un efecto devastador en Milán. Cientos de miles de ciudadanos mueren en una de las epidemias más terribles de la historia, entre ellos el padre de Caravaggio, dejando al joven Michelangelo huérfano a la edad de 5 años. La plaga acentúa las tendencias morales severas del arte y la arquitectura milanesa en el Renacimiento tardío. En el santuario de Santa María, en San Celso, el joven Caravaggio seguro que admira la obra del artista Moreto de Brescia, que representa la caída de San Pablo y en la que predomina la figura de un caballo enorme, Picazo, con el santo caído en el suelo solo y estupefacto. Esta pintura, y en términos generales toda la producción de los maestros de Brescia de mediados del siglo XVI, puede ayudarnos a comprender los orígenes del realismo de Caravaggio. Caravaggio comenzó su aprendizaje en el estudio de un importante artista, Simone Petersano. Petersano participó en gran número de obras decorativas en las iglesias del Renacimiento tardío.
Los colores brillantes, originarios de la región del Véneto, animan todas sus pinturas narrativas. Los frescos del coro de Certosa de Garignano, a la entrada de Milán, son algunos de sus trabajos más logrados. Es muy probable que Petersano se llevara consigo a Venecia al joven Caravaggio para que allí estudiara y perfeccionara su arte durante la década de los 80 del siglo XVI. De todos modos, en Milán no faltaban muy buenos ejemplos para la educación de un joven pintor. En el santuario de Santa María delle Grazie, un famoso monumento arquitectónico que data de la época de los Sforza, en uno de sus altares laterales estaba expuesta una de las obras maestras más impresionantes y más trágicas de Tiziano, la Flagelación de Cristo, que en la época de Napoleón fue trasladada al Museo del Louvre. Ningún otro pintor renacentista guarda mayor similitud con las escenas religiosas de Caravaggio en el estilo, la utilización de la luz y el sentido del drama en la tragedia humana. Seguro que Caravaggio pasó muchos días de su adolescencia en el convento dominicano de Santa María delle Grazie. Además de la pintura de Tiziano, el joven artista también tuvo la oportunidad de estudiar, con todo detalle, la Última Cena de Leonardo y utilizarla como instrumento para estudiar las emociones, expresiones, sentimientos y movimientos del alma. Poco después de cumplir 18 años, hacia 1590, Caravaggio abandona Milán y parte hacia Roma. Ya no volvería más a su ciudad natal. La ciudad eterna estaba atravesando un periodo de desarrollo urbano con edificios sorprendentes. La Renovatio Urbis, puesta en marcha por el Papa Sixto V, requería un auténtico ejército de escultores, decoradores y constructores. Había que llevar a cabo obras impresionantes: ampliaciones o renovaciones de las antiguas basílicas, la conclusión de San Pedro, la enorme obra de levantar los obeliscos egipcios en las principales plazas, una tarea dirigida por Domenico Fontana, el arquitecto favorito de Sixto V. Los primeros años en Roma son para Caravaggio más años de hambre que de fama. Los principios son difíciles, por no decir desastrosos. De momento vive muy lejos de los salones y palacios. Su lugar está en las tabernas inmundas, rodeadas por las ruinas de la antigua civilización y los escombros de los edificios nuevos. Eran los callejones de una Roma de segunda. Pendenciero y violento por naturaleza, pronto se ve envuelto en problemas con la ley. Caravaggio no se inspira en los modelos clásicos que Roma ofrece por decenas, sino que observa la vida en las calles y las tabernas y las representa con un profundo sentido de pertenencia. Este cuadro es un comienzo de una nueva época y supone el final del Renacimiento. Los tahúres engañan a un joven ingenuo y de buena familia. La risueña gitana lee la palma de la mano de un joven inocente y al mismo tiempo le roba el anillo. Cuatro jóvenes de moral distraída se encuentran en un callejón perdido y comienzan un concierto. Un muchacho de pelo rizado pasa su primera adolescencia acarreando suntuosas cestas de fruta. Un joven pálido, anémico, tal vez el propio Caravaggio cuando tuvo malaria. Un muchacho regordete, con adornos de uvas y hojas, vestido como el dios Baco, remueve el vino en la copa, dando a Caravaggio la oportunidad de demostrar su notable talento para describir la realidad. Finalmente, alrededor de 1596, la primera versión de La Cena de Emaús, ahora en Londres, con los rostros sorprendidos de los discípulos ante las revelaciones de Cristo, cuya figura lleva el sello explícito de Leonardo. La mesa está decorada con otra asombrosa cesta de frutas,
además de un pollo asado. Aquí es donde los coleccionistas más importantes abren sus puertas a Caravaggio. La Galería Doria Pamphili en Roma ha mantenido la apariencia de una suntuosa galería barroca. A los 25 años después de que el cardenal del Monte reparara en él, Caravaggio deja las sombras de los callejones y entra en el opulento mundo aristocrático de merchantes y coleccionistas. Cardenales entendidos en arte y críticos quedan maravillados ante el nuevo estilo del joven pintor lombardo, que durante estos años pinta algunas de sus obras más poéticas. El reposo durante el viaje a Egipto, una de las pocas escenas pintadas por Caravaggio teniendo como fondo la naturaleza, bañada con la luz mágica del anochecer, en una suave y delicada mezcla de colores. El día se está apagando bajo el sonido de una viola que toca un ángel blanco, mientras San José sostiene la partitura. Incluso el ángel parece un personaje de la vida real, en este milagroso momento en el que lo humano y lo divino se encuentran. Lo humano y lo divino vuelven a encontrarse en la Magdalena. Se supone que Caravaggio utilizó como modelo a una muchacha del pueblo llano, transformándola en la arrepentida María Magdalena, con el simple añadido de joyas esparcidas por el suelo. El año 1600 marca un cambio claro en el estilo de Caravaggio. Hasta ahora el artista había pintado exclusivamente lienzos de tamaño mediano, con pocas figuras y escasos temas religiosos. Ahora tiene una oportunidad completamente nueva: crear los enormes lienzos para la capilla de Matteo Contarelli en San Luigi dei Francesi. Los comienzos no son fáciles. La primera versión de San Mateo y el Ángel es rechazada porque se considera que su realismo es demasiado brutal, y el artista tiene que pintar una segunda versión, más elegante, basada en el intercambio de gestos y miradas entre el evangelista y el mensajero celestial. En la escena de la llamada a Mateo, este aparece sentado ante una mesa larga, en una habitación vacía, entre los recaudadores y los guardias de corps. Un rayo de luz atraviesa la escena, deteniéndose en los brillantes uniformes de los jóvenes y emplumados soldados y en las avaras manos de los codiciosos recaudadores de impuestos. Cristo aparece parcialmente tapado por la figura de San Pedro. Basta una mirada, un dedo alzado, poderoso e imperativo, como en los frescos de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina. San Mateo, al igual que los apóstoles en la última cena de Leonardo, reacciona ante tal gesto intimidatorio señalándose a sí mismo, asombrado y perplejo. Todo es extremadamente sencillo, franco, directo. Tiene el poder de la verdad ante la cual es imposible resistirse. El martirio de San Mateo es descrito como una ejecución brutal. El ejecutor irrumpe en la iglesia durante la misa y atraviesa al sacerdote con su espada. Este cae rodando por las escalinatas del altar. El asesino grita. San Mateo, en el suelo, gime. Un niño del coro escapa chillando. La gente retrocede, huye. Se crea un espacio vacío alrededor del mártir y desciende la oscuridad del horror. Por arriba aparece un ángel solitario que lleva en sus manos una rama de palma, símbolo del martirio, y el santo entra en el cielo. Atrás, en la esquina de la izquierda, puede verse a un hombre pálido de unos 30 años de edad. Es Caravaggio, cuya presencia indica su papel como testigo del suceso.
Los lienzos para San Luigi dei Francesi son un éxito. De ahora en adelante, Caravaggio se verá abrumado por innumerables encargos de retablos. Para la hermosa e histórica iglesia de San Agostino, pinta una soberbia obra maestra, la Madonna de los Peregrinos, en el altar consagrado a la Santa Casa de Loreto. El artista escoge un escenario sencillo y poéticamente humilde. La Madonna es una mujer del pueblo llano, de cabellos oscuros, que lleva al niño en brazos y se apoya en el quicio de la puerta. De rodillas, temerosos y sobrecogidos por la emoción, hay dos ancianos peregrinos. Pocas obras de arte pueden expresar esta humilde emoción. La intensa luz interior que brilla desde sus ropas sucias, harapientas, hasta sus pies sucios y desnudos. La autenticidad, la calidad humana y el claroscuro de la obra de Caravaggio parecen estar muy lejos del clasicismo aristocrático, casi un luminoso resumen de toda la historia del arte, desde la antigüedad hasta el Renacimiento. Su introducción en los ambientes palaciegos coincide en el tiempo con la llegada a Roma del artista boloñés Aníbal Carracci, hacia 1590. Pero mientras Caravaggio tuvo que hacer equilibrios para vivir, Aníbal llegó directamente a la cima. Respaldado por su merecida fama como pintor y hombre de cultura, recibe el más prestigioso de los encargos para un pintor: la decoración de la majestuosa galería del Palacio Farnese. Los amores y las vidas de los dioses de la antigüedad, representados en pinturas brillantes, elegantemente aristocráticas, pero al mismo tiempo fluidas, claras y atractivas. Tiberio Cherassi, propietario de una capilla en la iglesia de Santa María del Popolo, tiene el mérito de reunir dos estilos radicalmente diferentes. Aníbal Carracci pinta la Asunción sobre el altar, mientras Caravaggio es el responsable de los lienzos laterales. De nuevo, Caravaggio revoluciona totalmente la pintura de temas religiosos. Sus pinturas representan el final de las vidas de San Pablo y San Pedro, sin el acompañamiento de ángeles jubilosos. Estos son dramas humanos, profundamente místicos, porque son más concretos y tangibles. San Pablo no se cae del caballo en su camino hacia Damasco, al frente de una legión romana. El milagro sucede entre las sombras de un establo, observado por un solitario y anciano mozo de cuadra, mientras que el enorme caballo llena la escena casi por completo. Pero más pura y terrible es la crucifixión de San Pedro, con la cabeza colgando boca abajo. Nadie observa la ejecución. Tres guardias intentan levantar la cruz, y Caravaggio casi parece sentir piedad por esos infelices que deben realizar un trabajo tan duro y tan repugnante. Mientras tanto, San Pedro, con las manos y los pies clavados, mira a su alrededor con una expresión de aturdimiento, en busca de una señal imposible de socorro. La ascensión continúa. Para la iglesia de Santa María en Vallicella, un auténtico taller de artistas del barroco romano, Caravaggio pinta el monumental El Entierro de Cristo, hoy en las Galerías Vaticanas. Las figuras surgen formando una sola masa de sufrimiento, trayéndonos a la memoria ciertas esculturas del norte de Italia, o incluso las tallas de mármol de Miguel Ángel. También le hacen un encargo para la Basílica de San Pedro, una Madonna para el altar de los lacayos. Caravaggio plantea un tema místico: la victoria de Cristo y María sobre el demonio, dándole un tono familiar, casi mundano.
Las autoridades no consiguen captar la belleza sutil del trabajo y les desconcierta la desnudez del niño y la sencillez de Santa Ana, que parece más una vieja bruja desdentada que la madre de María. Por esta razón, la pintura primero es confinada en la Orden de Santa Ana y después vendida al cardenal Borghese. ...1606... Dos escándalos acaban con la carrera de Caravaggio en Roma. El artista tiene ahora 35 años... y se ha convertido en un punto de referencia para los artistas europeos que visitan Roma, tales como Rubens. Pinta la muerte de la Virgen para el clero de Santa María de la Scala. Es una escena de una pobreza digna y de un profundo sentimiento desarrollada entre los pobres. Causa un gran escándalo. Parece que Caravaggio utiliza como modelo para la Madonna el cadáver de una prostituta que se había ahogado en el Tíber, y por eso María aparece lívida, hinchada y con los tobillos desnudos. La pintura fue injustamente rechazada, pero Rubens la compró y hoy está en el Louvre. Aún más graves fueron los acontecimientos sucedidos una tarde de mayo. Durante un partido de fútbol, los dos equipos rivales se enfrascan, por un motivo banal, en una pelea. Caravaggio participa en la trifulca y resulta herido, pero a su vez mata a un adversario, el sargento Ranuccio Tomassoni. La noticia se propaga. Las autoridades van en busca de Caravaggio, pero este consigue escapar de Roma con la ayuda del príncipe Colonna. Procesado en rebeldía, es condenado a muerte. Caravaggio a menudo ha pintado decapitaciones. Ahora sabe que puede seguir el mismo destino. Tras una breve estancia en Zagarolo, Caravaggio se refugia en Nápoles. El pintor, cuya odisea solo acaba de empezar, vive atormentado entre el ardiente deseo de volver a Roma y la certeza del castigo que allí le espera. Su huida por las costas del Mediterráneo va a durar más de 4 años. Al igual que Milán, Nápoles también está bajo el dominio de España. Era la ciudad más densamente poblada de Europa. La escena bulliciosa de la vida cotidiana y el espectacular escenario de una explosión de arquitectura, pintura y arte decorativos barrocos. Muy pocas obras de las que Caravaggio pintó en Nápoles han permanecido en sus lugares de origen. La más llamativa es el complejo retablo que representa las 7 obras de Misericordia y que está ubicado en el rico interior de la comunidad del Pío Monte de la Misericordia. Caravaggio reúne, de forma genial, varios episodios en una sola escena, que al primer vistazo podría casi parecer un cuadro de la vida diaria y real en los cuarteles españoles. Sustentada por 2 ángeles acrobáticos, la Madonna sonríe en la parte inferior de la escena, que está especialmente llena de movimiento debido a la ausencia de un foco central. Todavía se conserva el contrato original, donde se consigna que los honorarios que percibirá el artista ascenderán a la cantidad de 470 ducados. Otro trabajo característico de la primera estancia de Caravaggio en Nápoles, y que le ocupó todo el año 1607, es La Flagelación de Cristo, creado para la iglesia de San Domenico Maggiore. Tal vez este trágico círculo de guardias, azuzando a Cristo, que está atado a un pilar y esculpido en sombras, contenga viejos recuerdos del retablo de Tiziano, que Caravaggio vio en Milán, siendo aún un muchacho. Después de realizar su última obra maestra, el artista pone rumbo hacia otro lugar. Le espera una prestigiosa estancia, pero de nuevo,
termina dramáticamente. Caravaggio toma tierra en Malta, la isla de los caballeros. Arrojados de Rodas, que fue tomada por los turcos a principios del siglo XVI, los caballeros de San Juan transforman a Malta en una inmensa fortaleza. Las inconquistables murallas y los colosales bastiones defienden una isla que nunca será atacada y dan a su capital, La Valeta, una apariencia especial. Los hijos de las grandes y nobles familias de Europa, los caballeros de Malta, crean una singular élite cultural, religiosa y militar. Caravaggio se integra perfectamente en la comunidad maltesa. Pinta a los caballeros y al gran maestre, Alof de Vignacourt. Todos le rinden honores y el 14 de julio de 1608 es admitido en la orden. En el corazón de la sociedad maltesa se encuentra la Catedral de San Juan de la Valeta, suntuosamente decorada y transformada en un magnífico mausoleo para los caballeros. La primera pintura de Caravaggio para la catedral es un imponente San Gerolamo, cuya figura está llena de luz. Después, y para una de las capillas laterales, crea la mejor de sus obras, la Decapitación de San Juan Bautista. La escena se desarrolla de madrugada, con una pálida luz que se filtra en el sórdido patio de una prisión. San Juan está en el suelo, con el cuello sajado por la espada. Pero lo más horrible es que la ejecución ha resultado fallida y el verdugo, siguiendo las órdenes de un oficial, se está preparando para asestarle el golpe mortal. Dos mujeres horrorizadas preparan la piadosa tarea de recomponer el cadáver, mientras dos compañeros de cárcel observan desde una ventana. La pintura es un grito de angustia contra la violencia. Caravaggio, de quien debemos recordar que había sido condenado a muerte por asesinato, se identifica a sí mismo con la figura de San Juan, hasta tal punto de trazar su firma en la sangre que fluye de la herida. Una vez más, los acontecimientos se vuelven en contra de Caravaggio. Los caballeros se enteran de su anterior condena y le expulsan de la orden por ser un miembro hediondo y corrupto, tal como le califica la orden, y le encarcelan. Caravaggio, que ya tiene una gran experiencia en cárceles, se las arregla para escaparse y volver a embarcar, esta vez rumbo a Sicilia. En su ruta por Sicilia recorre Palermo, Mesina y Siracusa. En esta fase, su arte experimenta otro cambio y pasa a ser más tenso e incluso más dramático, con espacios abiertos, extensos, que amenazan a sus personajes. La estancia en Siracusa es especialmente creativa. Caravaggio visita los restos arqueológicos de la ciudad griega y queda impresionado por las latomías, las enormes cuevas que se abren tras el anfiteatro griego. Cerca de las latomías se encuentra la iglesia de Santa Lucía, para la que Caravaggio pinta un retablo impresionante y lleno de sentimiento, el entierro de Santa Lucía, que parece estar ubicado en las mismas cuevas de Siracusa. Todas las figuras están amontonadas en la parte inferior del cuadro. El cuerpo de la santa está casi en el borde inferior del lienzo. Toda la zona superior de la pintura es un espacio abierto, inmenso y misterioso, intenso y amenazador, como un destino silencioso sobre las cabezas de los hombres.
Caravaggio pasa cerca de un año en Sicilia. En octubre de 1609, partiendo de Mesina, vuelve a Nápoles. La segunda estancia de Caravaggio en Nápoles está marcada por algunos maravillosos trabajos y por nuevos contratiempos. Entre sus obras maestras se encuentra El Martirio de Santa Úrsula, una obra clave para entender la mezcla de brutalidad y estupefacción, sangre y tristeza, que son características de todos sus últimos trabajos. El artista está esperando un perdón del Papa. De momento no puede volver a Roma directamente desde Nápoles. Tendrá que atravesar los puertos de la zona de Grosseto, que es un protectorado español. Mientras tanto siguen las trifulcas. En una pelea de taberna, Caravaggio resulta herido y queda desfigurado. Tal vez esta herida que recibió en Nápoles sea la misma que reaparece en la frente de Goliat en su último y macabro autorretrato. En su David con la cabeza de Goliat se intuye una soledad cruda y amarga. La única señal de piedad parece surgir de David, que sujeta la cabeza del enorme gigante, cortada y derrotada. Parece que el perdón del Papa va a ser inminente. Caravaggio se traslada a Porto École, y aquí el destino se vuelve contra él, por última vez. Es una ironía, pero él, el pendenciero, el asesino, es encerrado en la cárcel erróneamente. Le confunden con otra persona. Caravaggio permanece en prisión solo 2 días, el tiempo suficiente para demostrar su identidad, pero también el tiempo suficiente como para perder el barco que iba a llevarle a Roma y en el que ya había cargado todas sus pertenencias. Este es el último acto en la agitada vida de un genio, descrito por un contemporáneo suyo. Fuera de sí, corrió desesperadamente por la playa, bajo los ardientes rayos de sol, escudriñando el mar e intentando divisar el barco que se llevaba sus pertenencias. Finalmente llegó a un punto de la playa donde, debido a la fiebre, se derrumbó. A los pocos días, sin que nadie le echara una mano, murió miserablemente, tan miserablemente como había vivido. Caravaggio murió a la edad de 39 años, en las dunas de la Feniglia. Era el 18 de julio de 1610.